atormentados, negados y ocultos bajo la sombra de la discriminación, de los señalamientos, de la negación total de las oportunidades con el pretexto de las diferencias de género o simplemente por el color de la piel. Es el dolor de los pueblos, la soledad de las generaciones que sucumben bajo el peso de la ignorancia y la barbarie. Es el llanto de mujeres maltratadas, escondidas tras el velo de un silencio cínico que se hace cómplice de los más absurdos comportamientos sociales. ¿Cómo superarlo? ¿Cómo salir de esta situación que avergüenza a la especie humana? Hoy, cuando celebramos 30 años del premio CAFAM a la Mujer, nos enorgullece entregar el galardón a quien ha sido la fuente de conocimiento, inspiración y coraje para muchas mujeres que desarrollan impresionantes obras en múltiples regiones, departamentos y ciudades de nuestro país y del mundo. Su labor ha logrado despertar una nueva conciencia frente a las discriminaciones de género, al tiempo que ha empoderado a muchas personas hasta lograr convertirlas en seres humanos milagrosos y sorprendentes. Ella es Jenny de la Torre Córdoba, Mujer CAFAM por el Departamento del Chocó. Lo mejor que he hecho es reconocer la multidimensionalidad. Lo mejor que he hecho es reconocer que lo ordinario, que los seres humanos nos toca hacer en el día a día. Yo lo más grande que hice fue sacar de ahí lo extraordinario. Yo siento que para poder descubrir esa, que todos y todas somos extraordinarios y extraordinarias, hay que hacer un trabajo individual. La Asociación Ana Perenna está más allá de una obra específica. Con ella, Jenny ha dado origen a nuevas construcciones conceptuales que hoy son el punto de discusión en diferentes lugares del mundo. Al mismo tiempo, en su búsqueda de lo extraordinario, múltiples seres humanos han alcanzado mayores niveles de conciencia, nuevos y sorprendentes valores personales y una increíble fuerza con la cual pueden transformar el universo. La transformación mía, pues, es que he podido autorreferenciarme más, autorreconocerme. Mi autoestima como mujer está bastante fortalecida. Además de eso, tengo como la seguridad que puedo aportarle a Colombia desde ese referente que es Jenny. Entonces, personas como Jenny lo que son es un apoyo importante para reafirmarte a ti en esa misión, en esa labor, ese servicio que haces, en encontrarte a ti mismo, porque más allá de los cinco sentidos está eso que es intangible, que nosotros no vemos, que es tu alma, que es tu intuición y que a veces nosotros no alcanzamos a entender. Entonces, seres como Jenny hacen ese cruzamiento entre la parte espiritual y la parte humana, la parte material, y te ayudan a encauzar realmente tu razón de ser en este mundo. Mi principal logro que no tenga que ver con música es reconocerme. Es reconocerme y poco a poco ir entendiendo y ir creciendo en ese reconocimiento. Porque reconocerme es reconocer a la gente. Solo con un verdadero empoderamiento es posible generar las transformaciones que facilitan la plena superación de las dificultades que se originan en la exclusión para encontrar el verdadero valor de la diferencia. Pido permiso para hablar con el corazón. Y le quiero decir que lo mejor que tiene es que uno logra entender que nosotros venimos a brillar con luz propia. Jenny de la Torre representa al Departamento del Chocó en el premio CAFAM a la Mujer, pero su labor ha trascendido todas las fronteras, las regiones y hasta los pensamientos para ser una digna representante de Colombia frente al mundo. La honra más grande que tengo es haber compartido ese día 6 con 24 mujeres, ¿verdad? Que hacen cosas tan maravillosas en tantos lugares. Pero yo tengo que decirte que de lo que hoy, ese día estaba agradecido, pero hoy estoy agradecida algo más. Hoy, escuchándolo y viéndote, estoy agradecida, no haciendo el trabajo que es inacabado,
de llevar a una nación y a un Estado social de derecho, no a comprender, no. Comprender se queda en lo mismo. Integrar su riqueza, que radica en que la diferencia es la base de la riqueza y de la paz.